Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Noches, un gusto saludarles, bienvenidos a una jornada más, ¿verdad? Una hora más en la cual vamos avanzando en cada uno de los temas respectivos. Espero que ya tengan listo el archivo que les compartí para dar inicio a esta clase. Bien, vamos a revisar entonces el objetivo. Va, muy bien, vamos a revisar entonces el objetivo, el cual está relacionado a la validación de datos mediante listas, ¿verdad? Mediante listas de validación. Bien, en el caso de la validación, ¿verdad? Vamos a incluir esta herramienta para poder crear listas de datos, el cual nos va a permitir poder restringir el acceso de algunos valores y también, pues, configurar ciertos datos que se pueden incluir dentro de un objeto lista. Vamos a trabajarlo, ¿verdad? Mediante el siguiente ejemplo. Dice que la validación se utiliza para controlar, de eso se trata, para controlar los tipos de datos o valores que los usuarios no podemos escribir dentro de una celda. ¿Sí? De eso se trata la validación, restringir. Yo puedo especificar cierta información que solamente esa se pueda escribir en un rango de celdas o en una celda determinada. Dice que la validación de datos es útil cuando nosotros compartimos un libro con otros miembros, con otros colaboradores de la misma empresa o de la misma entidad y deseamos que los datos sean exactos, sean coherentes, ¿verdad? Entonces ahí es donde aplicamos lo que es la herramienta de validación. En el menú Datos, vamos a elegir validación de datos. Aquí hay ciertas reglas que nosotros vamos a identificar. Hay cierta configuración que vamos a utilizar para restringir ciertos valores que deseamos introducir y preferentemente trabajar con lo que es la lista. Cuando nosotros activamos validación, vamos a encontrar que puedo permitir cualquier valor. Y eso es por default, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos Excel, cuando nosotros activamos una hoja de cálculo respectiva, puede usted digitar un valor negativo, un dato en decimal, una fecha, un año, un texto, un valor de cero, cualquier dato. Usted puede digitar cualquier dato, pero al aplicar lo que es la validación, usted limita qué valores va a introducir y solamente esos le permite ingresar. Ahora, usted puede definir un mensaje de entrada, que le va a servir al usuario para tener la idea de qué tipo de información desea colocar. Un mensaje de error que le indique también al usuario si se ha equivocado. Si el dato ingresado es inválido, si es erróneo, que le diga, mire, se equivocó, este dato no es reconocido. Bien, vamos entonces a revisar el ejemplo. Espero que tengan listo el Bien, ¿lo tiene?
Tenemos el control de notas finales, ¿verdad? Tenemos tres hojas de cálculo que vamos a ir trabajando. Bien, vamos a enfocarnos en la hoja de cálculo número uno, que ya tenemos por acá un control de notas. Las notas respectivas, digamos, se nos entrega esta hoja de cálculo y aquí nosotros vamos a agregar la evaluación 1, la materia, la evaluación 2, el laboratorio, la evaluación 3, la prueba objetiva y el promedio. Entonces nosotros podemos restringir, por ejemplo, en el caso de evaluación 1, las notas van a estar entre 10 entre 10 y 100 de nota. Es decir, que yo le puedo poner al niño 80, 85, ¿verdad? 100 como nota máxima y la nota mínima 10. ¿Ya? Ahora, si yo me equivoco en el caso de Margarita, imagínense que yo le ponga a Margarita un menos 50. Él lo permite. Este rango de celdas lo permite. Entonces, es aquí donde yo puedo establecer una validación. Yo no le puedo poner a Manuel Ramos una nota de 120. No puedo. Entonces, al momento de que nosotros introducimos estos valores numéricos, debemos de restringirlo para que al momento que estamos en la revisión no hayan problemas con los resultados en el caso de los promedios. Bien, voy a borrar esto. Voy a elegir evaluación 1. Evaluación 2 y evaluación 3. Voy a hacer una selección no adyacente. ¿Por qué? Porque voy a aplicar validación en la columna B, en la columna D, en la columna F y en la prueba objetiva. Aquí voy a colocar valores numéricos, ¿sí? Entonces voy a seleccionar evaluación 1. Presione la tecla control y sin soltar evaluación 2. Y sin soltar control, evaluación 3 y prueba objetiva. ¿Se recuerda de esto, verdad? Selección no adyacente. ¿Por qué es no adyacente? Porque hemos dejado espacios entre las selecciones. Voy a repetir, evaluación 1, control, evaluación 2, no suelto control, evaluación 3 y prueba objetiva. Gracias, Catherine, por responder. Bien, ahí está. El promedio, ¿por qué no lo selecciono? Si ahí es un valor numérico. Exacto. No lo selecciono, ¿por qué razón? Porque ahí voy a implementar una fórmula. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a datos. Validación. Ahí dice, mire, escoja una regla de la lista para limitar el tipo de dato que pueda escribir en esa celda. ¿Por qué? Porque solamente necesito valores numéricos. Entre 10 y 100. Validación de datos, validación. ¿Estamos? Configuración. A mí no me aparece, fíjese, esa opción. Revisemos, mire, datos. Tal vez no está con el nombre, tal vez búsquela así con el iconito. Cheque. Ahorita. Sí. Ya lo hallé. Muy bien. ¿Funcionó? Sí. Ya lo encontré. Gracias. Datos, validación. Bien, acá donde dice configuración, vamos a elegir decimal. ¿Por qué? Porque nosotros le pudiésemos poner al niño, bueno, un
50.3, por ejemplo. Bueno, lo vamos a dejar quizás mejor solo un valor entero. No le vamos a poner decimal, número entero. O 70, o 80, o 90. Número entero entre mínimo 10, máximo 100. Revise, por favor. Asigne esta configuración. Mis disculpe, yo no he podido agregar lo de valoración. ¿Cuál valoración? ¿Valoración con cuál valoración? A lo que sería aplicárselo a la celda. No sé si le podría compartir pantalla. Okay. Esta cuando yo lo selecciono, no sé acá cuál sería de todos estos iconos. Ese, al que está a la par donde dice texto en columnas, el que tiene un circulito de color rojo y un chequecito, ahí. Así. Validación de datos. De datos. Validación de datos, ese. Va a permitir, ahí estoy ahorita. Permitir valor entero. Permitir. Valor o número entero. Entero, sí, es el mismo. Entre mínimo 10, porque no le vamos a poder poner 0 al niño, ¿verdad? Mínimo 10, máximo 100. Ahí escriba, escríbalo. No, 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 no. Ahí escriba 10. Haga clic en la flechita abajo, esa celestita que está ahí. Ahí, 10, máximo 100. O sea, la nota mínima. 10 y la nota máxima 100, ¿verdad? No le puedo poner una nota de 150 porque no existe. Va, ahí espere, no lo voy a aceptar todavía. Voy a dejarme compartir. Ya la saqué. Okay, gracias. Va, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces, acá nosotros definimos el límite, el criterio mínimo. 10, máximo 100. Vaya, ahora me voy a mensaje de entrada. En mensaje de entrada vamos a colocar notas. Ingrese las notas respectivas del trimestre. Punto. El mensaje puede ser cualquier, si este es un ejemplo. Ingrese las notas respectivas del trimestre. Este mensaje, ¿verdad? Es un mensaje de entrada. Al momento que el usuario va a digitar o va a ingresar los valores, pues por lo menos va a saber qué tipo de información voy a colocar aquí, ¿verdad? Mensaje de error. En mensaje de error vamos a ponerle error, nota. Error, nota como título. Nota ingresada no válida. Nota ingresada no válida. Nota ingresada no válida. A aceptar. Bien, ¿qué observan? Hay una como una tarjetita ahí donde dice notas. Ingrese las notas respectivas del trimestre, me aparece a mí. Ok, ajá, muy bien. En cada una de esas celdas, mire, evaluación 1. Si me voy a materia,
No hay nada. Mire, en materia no hay nada. En evaluación 2, sí. Si salgo de esta celda desde D7, aquí ya no. La validación solamente está en estas columnas. Si me vengo acá a prueba objetiva, evaluación, o acá donde dice control de notas finales, no está. Ya, evaluación 1. Si yo escribo la nota de 90, enter, lo aplica. 85, lo aplica. 150. Oh, error. Nota ingresada no válida. Reintentar o cancelar. Si hago reintentar, me permite corregir. Menos 80. Enter. Oh, error. Reintentar 75. Enter. Si me lo permite. Hola mundo. Enter. Oh, tampoco. ¿Por qué? Porque solamente me permite valores decimales. Perdón, este valor entero. Entre 10 y 90. Y 100, perdón. Reintentar o cancelar. Si hago clic en el botón reintentar, si usted se fija, le da la oportunidad de que corrija. Si usted hace clic en el botón cancelar, desaparece. ¿Sí? Se cancela, borra el contenido que usted ha colocado de manera errónea. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? ¿Me di a entender? ¿Me expliqué? Oh, claro. Bien. ¿Complementan entonces, por favor, con Sí, nota? maestra. Gracias. Vamos a evaluación 2. Ah, bueno. Mire, pero ¿cómo voy a saber de qué materia le voy a poner, verdad? Acá, aquí tengo materia 1, laboratorio. Esto vamos a validarlo de la siguiente manera. Para ir colocando las notas acorde a las materias y a los laboratorios. Bien, me voy a ubicar por acá. Vamos a tomar este espacio. Materia. Materia. Ya. Ciencias. Matemática, matemática, lenguaje, sociales, OPD, informática. Ok, bueno, tenemos esas materias. Escríbalas, por favor. Laboratorio. Laboratorio de física, de química. ¿Qué otro laboratorio? Vamos a ponerle prácticas. Prácticas laborales. Voy a poner aquí CHL, habilitación laboral. Esos tres laboratorios. Robótica. Bien, digítenlos, por favor.
Muy bien, ¿listo? Gracias, Miguel. Listo. Ok, bien. Si ya tenemos listo, entonces los datos, ¿verdad? Nos van a servir para la validación. Bien, vamos a seleccionar a esto que le voy a poner una negrita para identificar, ¿verdad? Que es un rótulo de dato. Y le vamos a poner un colorcito. Vaya, voy a comenzar con la materia. Entonces, lo que vamos a crear en este momento es una lista de validación por medio, perdón, una validación por medio de listas, ¿sí? Vean de que las listas, ¿verdad? Son pequeñas flechitas que se muestran y dentro de la cual hay información, similar a la de los filtros de datos, ¿verdad? Recuerden que con los filtros usted hacía clic en una flechita y aparecían ciertos valores, ¿verdad? O cierta información. Lo mismo se puede trabajar acá con la validación. Voy a seleccionar el rango de las materias. Voy al menú Fórmulas, Administrador de Nombres. Perdón, 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 perdón. Crear desde la selección. Crear desde la selección. ¿Qué es lo que hace esto? Dice, genera automáticamente nombres de las celdas seleccionadas. Es decir, que automáticamente le va a permitir a usted crear un nombre de rango. Crea el nombre automáticamente. ¿Y cuál va a ser el nombre? Mire, materia. Perdón, le voy a poner aquí mejor materias en plural. Materias. Vaya. Voy a volver a seleccionar. Perdón, fórmulas. Crear desde la selección. Ok. ¿A partir de qué va a crear la selección? Bueno, a partir de la fila superior. O sea, va a crear el nombre de rango a partir de la palabra materias, que es la etiqueta o rótulo de datos. A partir de materias. Fila superior. Fila superior. Aceptar. Aceptar. Ahora me voy a laboratorios. Voy a cambiar laboratorios. Enter. Selecciono fórmulas, crear desde la selección. Crear desde la selección. Fila superior, aceptar. ¿Por qué le asigno fila superior? Para que él tome desde la fila superior el nombre. Mire, Denise, ¿y dónde están esos nombres de rangos que se han creado? Bueno, acá, mire, cuadro de nombres, laboratorios. Mire, exactamente se han seleccionado esos datos, no los rótulos. Hago clic en el cuadro de nombres, materias. Mire, hago clic, laboratorios. Hago clic, materias. Bien, preguntas. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Okay, gracias, Miguel. Gracias, Katherine, por el mensaje. Sí, Muy bien. todo bien. Gracias, Jacqueline. Ok, me voy entonces a la tablita. Esto de los nombres puede haberse creado o pudo haberse creado también en otra hoja de cálculo. Hubiese sido válido y crea el cuadro de nombres. Y también acá yo hubiese podido también verlo, ¿sí? Ya sea en la hoja 3, en la hoja 4 o en la hoja 5. Es decir, que no específicamente los nombres de rangos o los rangos que van a alimentar la lista deben de estar en esta misma hoja de cálculo. Hago esa aclaración. Bien, vamos a materia. Mire, selecciono el rango, datos, validación.
datos, validación, configuración, lista, configuración, lista, igual, materias, igual, materias. Es decir, colocó el signo igual para que mande a llamar el rango de las materias. ¿Cuál es el rango de las materias? Bueno, ciencias sociales, lenguaje, OPB, etcétera. Todas las materias, todos los nombres de materias que creamos en el rango de la derecha. Mensaje de entrada. Título, materia. Seleccione la materia para su nota. Punto. Seleccione la materia para su nota. Punto. Y la pestaña esta de validación de datos, me quedé en eso, señor. ¿De dónde sale? Datos, del menú datos. Datos, validación. Así como hicimos en el anterior, no sé si no hizo el anterior, el de las notas. Ahorita. Bien, ¿funcionó? ¿El compañero que no encontró lo de la validación? Sí, ya estuvo, señor, gracias. Bien, vamos entonces al mensaje de entrada. Dijimos materia, seleccione la materia para su nota. Voy ahora a mensaje de error. Título, error, información, ingresada, no válida. En el caso de los mensajes, pues usted determina qué tipo de mensaje va a colocar. ¿De acuerdo? Señor, una consulta, fíjese que no me deja pasar mensaje de entrada, me dice una nota de no se puede encontrar uno de los rangos especificados. Revise qué nombre de rango le puso, si materia o materias. Ah, ok, ahorita, gracias. Bien, ¿lo verificó? Ahorita sí. Bien, clic en el botón aceptar después de establecer el mensaje de entrada, el mensaje de error, aceptar. Bien, ¿qué observa? El mensaje que dice seleccione materia para su nota. Muy bien, ¿qué más? Y que aparece como una flechita.
Exacto, mire, dentro de la flechita están cada una de las materias que usted puede seleccionar para agregarle la nota a cada uno de los niños. Bueno, Laura Ferrer tuvo 80, 75 en OPB, Margarita Flores tiene 60 en informática, Luis Escobar tuvo 90 en ciencias, etcétera, etcétera. Revíselo, por favor. Vamos a la evaluación 2. Voy a colocar las notas respectivas: 45, 78, 67, 90. Y vamos ahora a los laboratorios. Selecciono datos, validación, configuración, lista, igual, laboratorios. Laboratorios. Configure, por favor, la columna E. Va, muy bien, ¿lo tienen? Vamos entonces al mensaje de entrada. Título, laboratorio. Título, laboratorio. Laboratorio. Uy, ya no veo. Laboratorio. Seleccione el laboratorio asignado. Seleccione el laboratorio asignado. Error. Dato inválido. Dato inválido. En cuanto a los mensajes, pues usted los personaliza, ¿verdad? No específicamente tiene que ser ese. Bien. Hacemos aceptar. Y observe, pues tenemos ya acá el mismo proceso, ¿sí? La lista de validación, ¿verdad? Asignada para los laboratorios. Ah, en física, Luis, pues tuvo 80 de nota. Ah, Manuel, ¿cuál laboratorio hizo? Él hizo el de CHL, de habilitación laboral, tiene 70. Laura Ferrer, bueno, y en robótica obtuvo 100. Y Margarita, ¿cuál laboratorio hizo Margarita? El de química. Ella tuvo 55 de nota. Bien, vamos a asignar la prueba objetiva. Luis tuvo 90, ¿sí? Si yo coloco, por ejemplo, menos 55, valor ingresado no es correcto. Reintentar, tiene 60, tiene 90, tiene 100. Va, coloque las notas. Y ahora vamos a calcular el promedio. Igual promedio, abro paréntesis y voy a seleccionar cada una de las notas respectivas. 90, presiono control porque no voy a seleccionar de un solo acá este rango, ¿verdad? Sino que voy a seleccionar primero 90, la tecla control, 45, la tecla control. Y la tecla control para seleccionar los valores requeridos. Bueno, voy a volver a repetir. Igual, promedio, mire, abro paréntesis, selecciono la primera nota, puedo presionar punto y coma, o coma, en su caso usted revise si es coma o punto y coma. El número 2, punto y coma. Y estas dos notas. Puedo seleccionar rango.
cheque, por favor. Enter. Bien, dependiendo pues de las notas, así van a ser los resultados. Bien, preguntas, dudas o inquietudes. Voy a colocarle la función promedio. Va, muy bien, ¿les funcionó? Ok, gracias Miguel ahí por compartir. Katherine también, que indican que ya lo tienen. Bien. Ahí tenemos pues los resultados. Vamos al ejercicio 2. Cámbiale por favor color a la etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Vamos al ejercicio número 2, ¿verdad? Vamos al ejercicio número 2. Ok, tienen ya el ejercicio número 2. Vamos a elaborar en este caso, ¿verdad? Un filtro, ¿sí? Vamos a crear acá un filtro, vamos a practicar lo que es la parte de los filtros. Nos vamos a datos, filtro, ¿sí? Vamos a datos, filtros, y vamos a filtrar todos los estatus que se muestren en nuevo. Hacemos clic en estatus. Deseleccionamos y solamente deseo visualizar los que tienen nuevo. ¿Verdad? Ahí se muestra pues específicamente. Inserte, por favor, menú insertar, Word Art. Filtro por estatus. Filtro por estatus. ¿Cuál era lo que se tenía que filtrar? Disculpe. El estatus visualizando las categorías de nuevo. Cheque. Okay, gracias.
Va, muy bien, ¿les funcionó el filtro? Sí, todo bien. Vamos entonces a la hoja número 3. No se les olvide cambiarle color a la etiqueta, clic derecho, color de etiqueta. Bien, esta hoja, la hoja número 2, vamos a duplicarla, vamos a copiarla, mire. Clic derecho, voy a presionar la tecla control, perdón, lo vamos a hacer con control y sin soltar arrastro. Acá. Vea que se duplica, ¿sí? El mismo nombre de la hoja por el número 2. Mire, ejercicio 2, ejercicio 2. Le vamos a cambiar por ejercicio 3. Repito, presione la tecla control. Ah, perdón, ejercicio. Le estaba poniendo ejercicio 3. Guión bajo, filtro. Ejercicio, guión bajo, filtro. Bien, este va a ser un filtro por empleado. Vamos a cambiar en este caso el filtro por empleado. El filtro por empleado. Voy a borrar el filtro estatus. Mire, hago. Señor, Y dígame. ¿cómo hizo para copiar? Me quedé ahí el mismo ejercicio 2. Acá el ejercicio 2. Estoy en el de estatus. Presiono la tecla control y sin soltar arrastro. Hágalo. Me comenta. ¿Me funcionó? No, no me funcionó así eso. Me Me ubico. pongo en donde dice ejercicio 2, va. Exacto, vaya. Ahí presione la tecla control, Ajá, control, ahorita. soltar, haga clic y arrastra. Y aparece una paginita con un signo más. Y la mueve a la derecha. Ahí la suelta. Y se genera la nueva hoja. Ah, sí, ahora sí ya me lo copié. Gracias. Va, le va a cambiar el nombre, póngale ejercicio filtro. Y este va a ser el filtro por empleado. Voy a borrar el de estatus, borrar filtro para que se muestre todo. Y voy a aplicar el filtro para mostrar solo los empleados de Humberto, de Luis y de Pilar. Esos tres empleados, para mostrar a Humberto, Luis y Pilar. ¿Estamos? Filtro por empleado. Solamente mostramos, ¿verdad? A Humberto, Luis y Pilar. Humberto no me aparece a mí, fíjese. Cheque, mira. Al seleccionarlo todo, aquí está Humberto Acevedo. No, no, no me aparece a mí, fíjese Pero en ese. borró No. Luis y Pilar. Borró este, borró el del estatus. Tiene que primero borre este. Ah, ya. Bórrelo. Hace clic donde dice borrar filtro estatus. Ajá. Va, cuando lo. Listo. Ahora, le cambian, ¿verdad?, color a la hoja, ¿verdad?, que se llama filtro 3, perdón, filtro 2, entre paréntesis 2, ¿verdad?, porque es la copia. Bien, vamos entonces a este otro, el ejercicio 3. Vamos a hacer una validación de fecha. Validación por fecha de ingreso, por ejemplo. Validación por fecha de ingreso.
¿Qué va a implicar en este rango, verdad? Desde C4 hasta C10, solamente voy a restringir, ¿verdad? En base a una fecha de ingreso. Es decir, que solamente me va a permitir el ingreso de fechas, por ejemplo, a partir del 15 de octubre en adelante. Fechas antes de ese rango no me lo va a permitir. ¿Estamos? Bien, voy a seleccionar el rango desde C4 hasta C10. Desde C4 hasta C10. Datos, validación, validación. Configuración, permitir, fecha. Permitir fecha. Entre o a partir de una. Sí, vea que tengo acá, ¿verdad? Entre, no está entre, mayor o igual, menor o igual, mayor que, menor que, etcétera. ¿De acuerdo? Le voy a indicar mayor que. Y voy a definir la fecha inicial, es decir, a partir del 15 de octubre del 2023 son las inscripciones. A partir del 15 de octubre del 2023 podrá inscribir. Mensaje de entrada. Fecha. Ingrese la fecha de inscripción. A la capacitación. Ingrese la fecha de inscripción a la capacitación. Mensaje de error. Voy a elegir advertencia. ¿Sí? Vea que en los ejercicios anteriores de validación usted trabajó con el estilo de alto o de detener. Dependiendo de la versión, ¿verdad? Aquí le pudo haber aparecido alto. En mi caso lo tengo como detener. Bien, me voy a quedar con el de advertencia. Error, fecha. Fecha ingresada no válida. Fecha ingresada no válida. ¿Podría mostrar nuevamente el mensaje de entrada? Claro, Meli. Cheque. Muchas gracias. Va, muy bien. Hacemos clic en el botón aceptar. Si ya configuramos la fecha, el mensaje de entrada y el mensaje de error. Aceptar. Entonces vea, ¿verdad? De que en este rango se muestra en primera instancia el mensaje de entrada. Una vez usted sale de ese rango, ¿verdad? Ya no se muestra.
me ubico en todo caso en el rango 12 del 10 del 2023. Uy. Dice, la fecha ingresada no válida. ¿Desea continuar? Si yo le indico que sí, mire. Voy con otro. 15 del 10 del 2023. Enter. La fecha ingresada no válida. ¿Desea continuar? Sí. 20 del 10 del 2023. Válido, ¿verdad? Porque está en el rango. 25 del 10 del 2023. También. 11 del 10 del 2023. ¿Desea continuar? No. Me permite corregir. 14 del 10 del 2023. ¿Desea continuar? Sí. ¿Qué observan en el ingreso de las fechas? ¿Qué observan con los datos que estamos colocando? En la anterior no se podía, media vez tiraba la nota de que no se podía ingresar el dato que uno quería. No se podía corregir de ninguna forma, solamente como se pedía. Y esta vez veo yo que sí, sí se puede. Exacto, afirmativo con lo que Miguel nos ha compartido, ¿verdad? Pero ¿a qué se debe eso? Al tipo de error, al tipo de error que yo permití, ¿verdad? Perdón, el tipo de error que seleccionamos. El error de alto tiene la característica que no le permite colocar otro valor. O sea, que le permite corregir, sí, pero hasta que usted asigne el valor exacto, ¿verdad? Lo deja avanzar. En este caso, el de advertencia le hace la advertencia. Mire, el dato es inválido. ¿Quiere continuar o no? Si usted le dice que sí, pues se lo deja. Deja pasar lo que usted ha introducido. Y así, pues usted puede entregar los datos a una tabla. Así se pueden ir. Mire, pero esos datos están incorrectos. ¿Cómo va a saber la otra persona que cheque, ¿verdad?, las fechas o las notas o los salarios que están incorrectos? Bueno, dentro de lo que es la validación, datos, usted va a encontrar por acá algo que dice rodear con un círculo los datos no válidos. Hágalo y que observe. Solo son dos fechas válidas, entonces. ¿Qué mostró? Un círculo en las fechas que no están válidas para el formato que hemos realizado. Muy bien, ¿verdad? Activa círculos en fechas que no están en el rango que nosotros configuramos. Exacto, ¿verdad? Activa esos datos. Esos datos que no son válidos, que no están dentro de lo que es la validación. Sí se los permitió el 12 del 10 del 2020, inclusive el año lo escribí mal, en mi caso. Sí, 14 de octubre, el 15 de octubre. ¿Cómo hizo ese proceso? Datos, validación. Rodear con un círculo, datos no válidos. Rodear con un círculo, datos no válidos. Revísalo y me comenta. ¿Funcionó? ¿Se activaron? Ahora, estos círculos,
En caso de que usted guarde el archivo, se desactivan, ¿verdad? No es que van a quedar ahí fijos. En caso de que usted quiera eliminarlos, fácilmente podemos hacer en el menú Datos, Validación, Eliminar o Borrar círculos de validación, porque solamente le va a permitir activarlos en el momento, pues, que usted seleccione la herramienta rodear con un círculo los datos no válidos. Al contrario, pues no van a estar activos. Y pues obviamente solo va a seleccionar los datos que se consideren no están dentro de la validación. ¿De acuerdo? Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. Todo bien por mi parte. Ok, muchas gracias. Todo bien, gracias. Todo bien igual. Gracias, Katherine. Ok, bien, si no hay preguntas, ¿verdad? Esperamos Excelente. que haya sido satisfactoria la clase, ¿verdad? Que hemos desarrollado y pues que vayan elaborando cada uno de los laboratorios después de cada uno de los objetivos. Vean de que estamos pues casi pues por terminar este evento. La próxima semana iniciamos ya con la semana número 4. El día de mañana pues no tenemos clases, recuérdenlo. Así es que de mi parte nos quedaríamos hasta acá. ¿Qué es lo que me van a mandar? Bueno, me colocan por acá su nombre, el control de notas y me van a enviar el filtro número 3, el filtro por empleado. Ejercicio 1 y filtro por empleado. Son los screenshots que me enviaría. ¿De acuerdo? Bien, nos quedamos entonces hasta acá. Buenas Una noches. consulta nomás. Buenas noches. Buenas noches. Dígame, Eliseo. Fíjese que yo me atrasé con las otras tres clases, pero fíjese que solo me aparecen dos clases y quería verificar sobre la otra clase que la quiero ver. Es que estos días estaba atrasado. Pero pueden entrar a la playlist de la Sí, clase. entro en la playlist, Ajá. pero no me aparece una clase de esta semana. Ahí aparece porque todas las he subido. Oh, ok, vaya, voy a verificar de vuelta. Va, permítame, ahorita pues lo podemos checar. Ok, perfecto. Bien, los demás, si no hay preguntas, pues pueden salir del canal. Muchas gracias. Voy a compartir, Eliseo, el enlace de la playlist ahorita. Le comparto. Y están todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta la que vimos el día de ayer. Vaya, ahorita cheque a usted, aquí le comparto el enlace. Va, chéquelo, Eliseo. Es el enlace a la lista, ¿verdad? Ahí están todas las clases. Inclusive yo siempre trato la manera de que después de no te escucho. Ahora sí me parece. Ah, va. Tal vez quizás había ingresado a otra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches entonces. Gracias, gracias. Feliz noche. Gracias, igual. Nos vemos el lunes.